de 56 meses registro certificado de potros. Padres elegidos de la Virginia en Matraca de San Miguel. Abuelo materno Onyx. Gustavo Carvajal, su criador. José Raúl Niño Merchán, propietario Viene Quero Villa Marcela en Los Santos, Santander. Tregua de la querencia. Categoría 48, yegua de 48 hasta 60 meses. El mérito de la calibración y la fortaleza. Como la ven, con la misma energía ha trabajado toda la competencia, con la misma decisión, con la misma comodidad. Un poco larga en su largo desplazamiento, pero es una trocha franca y una trocha valedera. Miren que frente a ese grupo tan numeroso que está llegando a segunda y tercera, por la exactitud, por la potencia, por el sostenimiento. La yegua número 4 es la yegua del tercer puesto. Las dos yeguas del fondo son las yeguas de mayor puntaje, indudablemente. Pueden dejarlas quietas, tranquilo, que no necesito compararlas. Los caballos, las yeguas, se observan en todos los momentos. Yo recalco eso. Miren las pruebas individuales. Observen cómo trabajan en la arena, observen cómo trabajan en la tabla. Acá hay dos yeguas extraordinarias y dos yeguas de puntajes similares, pero acá hay una yegua que ha tenido varias interrupciones en el ring. Y acá ha habido una yegua que en la prueba del 8 cede puntos por sostenimiento. En la prueba individual rompió con el ritmo, en la parte inicial la yegua se explota y rompe con el ritmo. No es de desconocer la calidad, pero miren las faltas que les he ido narrando, por eso no comparé más las yeguas, porque había una yegua fluida, una yegua constante, una yegua estable todo el tiempo y una yegua que no tiene faltas de sostenimiento. La otra yegua fue claro que se explotaba, rompía con el ritmo. Mire cómo se ha dado. Orixa de Villa Catalina, que presenta Jorge Alberto Giraldo Quintero, de 52 meses registro certificado de Azul Caballos. Padre Onyx en Alpujarra de Villa Catalina, abuelo materno jubiloso. Ramón Eduardo Mejía, su peor y propietario, viene de Quero Villarosa en Girón, Santander. Cinta azul de primer puesto, Onixa de Villa Catalina. La roja del segundo puesto para Trifásica de Reserva Natural, de propiedad de Carlos Fabián Cuevas. Viene Quero HC en los patios norte de Santander. Presenta José Compariza Urbina. Padre detonador de la cuadra en África, amarilla del tercer puesto. Para el ejemplar Tregua de la Querencia, de propiedad de José Raúl Niño Merchán. Castañeda, diamante de San Marcos, destello de la Florencia. 9 caballos de 48 a 60 meses de trocha colombiana a pista de juzgamiento. Vamos a hacer la rifa de Inox con la
boleta número 2, el DG Plata Fina con 34 esmeraldas. Se estará haciendo la rifa ya. Vamos.